Estamos con Augusto Besada, gerente de la marca Lifan, que nos va a presentar el Lifan 320. ¿Qué tal, Augusto? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, el Lifan 320 es un nuevo producto que estamos ingresando al mix de productos de Lifan. Es nuestro tercer lanzamiento en este ya tercer año de operaciones de mercado peruano. El Lifan 320 se caracteriza por tener un diseño bastante juvenil. Tiene un motor 1300 centímetros cúbicos de 90 caballos de fuerza, lo cual lo hace tener una relación peso-potencia bastante interesante que deriva de una conducción divertida. Manejar un Lifan 320 es manejar un auto con una respuesta rápida, bastante maniobrable y que ha aprovechado mucho los espacios interiores. Lifan tiene un diseño interior que, siendo un auto compacto, permite la comodidad de sus pasajeros. Les voy a explicar un poco el equipamiento con el cual viene el Lifan 320. Inicialmente tenemos acá un timón hidráulico bastante maniobrable, tiene mucha flexibilidad, caja mecánica de 5 velocidades, una caja muy confortable. En lo que es equipamiento interior tenemos espejos, pestillos y lunas eléctricas. Este es un cierre de seguridad para las lunas. Tenemos lo que es también espejos eléctricos, que es el mando de los espejos exteriores. Interiormente tenemos aire acondicionado, doble airbag, dos bolsas de aire y, en lo que es la parte de frenado, frenos ABS con distribución electrónica de frenado. Tenemos detalles también como radio con puerto auxiliar para MP3 y un diseño de luces bastante llamativo. Tenemos acá un tablero con el tacómetro y el velocímetro concéntricos. Es un velocímetro digital y el tacómetro que mide las revoluciones, que es concéntrico encima del velocímetro. Tenemos detalles deportivos como son los difusores circulares de aire acondicionado. Es básicamente todo el equipamiento que tenemos en el Lifan 320. Bueno, invitamos a todo el público a que puedan visitar la página del Lifan 320, que ha sido diseñada especialmente pensando en la personalización del vehículo. Es lifan.com.pe y ahí van a poder ingresar al mini site del 320, donde van a poder personalizar su vehículo y llevárselo tal como lo quiere cada uno.